Pedro se propone ahorrar cada día el doble de lo que ahorró el día anterior. María piensa ahorrar cada día 100 pesos. Analicen cada plan y completen la tabla que está del lado izquierdo. Aquí vamos a poner los días. En su libro solamente viene hasta el día 14, pero yo le estoy poniendo hasta el día 16 porque este dato lo vamos a utilizar más adelante. Y como nos dicen que María ahorró 100 pesos cada día, le vamos a poner 100 pesos desde el día 1 hasta el día 16. A Pedro lo vamos a hacer diferente. El primer día ahorró un peso. Al siguiente día ahorró el doble. Vas a multiplicar 1 por 2, son 2. Ahora, vas a multiplicar el 2 por 2. 2 por 2 son 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. 64 por 2, 128. Por 2, 256. Por 2, 512. Por 2, 1024. Por 2, 2048. Por 2, 4096. Por 2, 8192. Por 2, 16384. Por 2 es igual a 32768 pesos. Analicen lo que sucede el día 5. En el día 5, María ahorró 100 pesos y Pedro ahorró 16 pesos. A partir de aquí, el ahorro de Pedro es mayor que el de María. Esto sucede a partir del día 8. En el día 8, María sigue ahorrando 100 pesos y Pedro ya empieza a ahorrar más que María. En este día, él está ahorrando 128 pesos. La operación 2 con exponente 15 permite averiguar lo que ahorró Pedro en un día específico. ¿A qué número de día corresponde? Esto le corresponde al día 16. Por eso yo llené la tablita hasta el día 16. Aquí lo vamos a comprobar. Vamos a multiplicar el número 2 15 veces. 2 por 2 es igual a 4. Aquí ya tienes dos veces el número 2. Por 2 es igual a 8. Ya tienes 3. Le vas a dar igual, igual, igual hasta llegar al número 15. Hasta aquí ya llevas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cuando tú multiplicas 15 veces el 2, llegas a 32768, que es el ahorro que él hace en el día 16. Comenten por qué hay un momento en el que Pedro rebasa la cantidad que ahorra María. Eso sucede porque Pedro va duplicando su ahorro, por eso su ahorro va aumentando cada día. Chécate, por ejemplo, en el día 7. En el día 7, Pedro ahorró 36 pesos menos que María, pero al siguiente día él ya había ahorrado 128 pesos más que María. Simplemente de un día hacia otro, de ahorrar menos, ahora está ahorrando más. ¿Cómo expresarían el número 10 utilizando 5 veces el número 9? Puede ser de la siguiente forma. Vamos a poner base 9 con exponente 9 entre base 9 con exponente 9. Esta operación es igual a 1. 1 más 9 es igual a 10. Aquí vamos a poner otras dos expresiones. Tenemos 9 entre 9 es igual a 1. Más 9 son 10. Más 9, 19. Menos 9 es igual a 10. En el siguiente ejemplo, pongan mucho cuidado. Recuerden que vamos a respetar la jerarquía de operaciones. Aquí el más está en medio. Esta operación se va a hacer hasta el final. Primero lo vamos a hacer con el modo estándar, para que vean que con el modo estándar no les va a dar como resultado 10. Así como está, el resultado va a ser 9. Chéquense lo que sucede. 9 por 9 entre 9 más 9 entre 9 es igual a 2. Si se fijan, así no les va a dar porque su calculadora está en modo estándar. Y lo hacen en ese mismo orden. Ahora lo vamos a revisar con la calculadora, pero que esté en el modo científica. De este modo va a respetar la jerarquía de operaciones. Escribimos 9 por 9 entre 9 más 9 entre 9 es igual a 10. Aquí, como ustedes pueden apreciar, este más simplemente lo está mandando hasta el final. Utilizando dos cifras diferentes y ningún otro signo, expresen el menor valor entero positivo. Yo lo estoy poniendo como 0, 1. De este modo,
estamos utilizando dos cifras o dos números diferentes que va a ser positivo y nos da un número muy pequeño. Algunos maestros no les aceptan esta respuesta. Ellos dicen que debe de ser 1 y 0 para que de este modo el 0 tenga valor. Ustedes verifíquenlo con su maestro. Para mí la correcta es 0, 1, pero hay maestros que no lo están aceptando y ellos dicen que es 10. Utilizando al mismo tiempo las 10 cifras del sistema decimal de numeración, expresen el número 1. Aquí ustedes van a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con exponente 0. Recuerden que cualquier número con exponente 0, el resultado va a ser igual a 1. Aquí no importa que ustedes pongan en orden los números o los pongan al revés o los pongan salteados, va a ser lo mismo. Por ejemplo, si le escriben 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 con exponente 0, el resultado siempre va a ser igual a 1. ¿Cuál es el mayor valor que se puede expresar con 4 veces el número 1? Esa es la única forma que puede ser, es escribiendo 4 veces el número 1 para formar el número 1111. Expresen el mayor valor posible utilizando 3 veces el número 2. Vamos a escribir como base 2 con exponente 22. Aquí estás utilizando el número 2 3 veces. Expresen el mayor valor posible utilizando 3 veces el número 4. Aquí lo vamos a poner de forma diferente. Vamos a poner la base 4 con exponente 4 y este 4 con exponente 4. Lo que sucede es lo siguiente. Vamos a tomar el número 4 de en medio y lo vamos a elevar a la cuarta potencia. 4 por 1, 4. 4 por 4 es igual a 16. 16 por 4 es igual a 64. 64 por 4 es igual a 256. Quiere decir que 4 al exponente 4, el resultado son 256. Ahora bien, el número 4 original lo vamos a pasar igual. Base 4 con exponente 256, porque 4 a la potencia 4 es igual a 256. Piensen cuál es la diferencia entre las siguientes dos expresiones. Aquí nos dan el número 2 con base 2 y entre paréntesis nos dan también ese exponente al cuadrado. En el siguiente nos dan 2 con exponente 2 y este 2 con exponente 2. En este caso, las dos expresiones son exactamente las mismas. Aquí las vamos a comprobar. Si tú multiplicas 2 por 2 es igual a 4. Aquí tenemos ese 4. Dejamos la base igual. 2 con exponente 4. Para el siguiente sucede lo mismo. 2 por 2 es igual a 4. Ya tenemos el exponente y la base sigue siendo igual. Escriban el término que falta en cada operación para que sea correcta. Aquí nos dan base 3 con exponente 10. El resultado es base 3 con exponente 4. Y el resultado es igual a 81, porque están multiplicando 4 veces el número 3. Aquí lo vamos a comprobar. 3 por 3 por 3 por 3 es igual a 81. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí tienes el divisor, te falta el dividendo, pero tienes el resultado. Aquí lo único que vas a hacer es que vas a tomar en cuenta los exponentes, el 10 y el 4, y aquí haces una resta. 10 menos 4 es igual a 6. Ya tienes el exponente 6. La base ya sabes que es 3. Simplemente lo vas a poner en este cuadrito. Aquí lo tienes al revés. Tienes el número de abajo, o sea, el divisor, y tienes el resultado. Aquí los vas a sumar. Exponente 3 más exponente 2 es igual a exponente 5. La base ya sabes que es 4. Con esta no vas a batallar. Si lo quieres comprobar con la anterior, ahora vas a hacer la resta. 5 menos 3 es igual a 2. Y 4 al cuadrado es igual a 16. En el inciso C tenemos la base 5 con exponente 2. Base 5 con exponente 3. Aquí el número de arriba es inferior al número de abajo. 2 menos 3 es igual a menos 1. Ahora, ¿qué sucede con este menos 1? Este menos 1 simplemente lo vamos a poner como divisor. Ponemos 1 sobre 5.
De esta forma, estamos eliminando el signo negativo, de menos. El inciso D es similar al inciso B. 5 menos 2 es igual a 3. Ya tenemos el exponente que es 3. La base siempre va a ser igual. Si aquí tienes base 2 con resultado 2, aquí también la base va a ser 2. Aquí tenemos un resultado negativo. Quiere decir que el exponente de arriba va a ser inferior al exponente de abajo. Y si por ejemplo aquí tienes 5, ¿qué número inferior a 5 te da igual a menos 1? Pues sería 4, porque 4 menos 5 es igual a menos 1. Y aquí sucede lo mismo que en el inciso C. Aquí tenemos una base con exponente negativo. Agarramos el número 1, lo ponemos arriba, le ponemos entre la base, que son 3. De este modo, estamos eliminando el signo negativo. Aquí tenemos una base 4 con exponente 5 y el resultado es igual a 1. Vamos a escribir primero las bases. Ya sabes que si aquí tienes una base 4, ese 4 va a ir abajo y como resultado. Ahora bien, ya tienes la base 4. Recuerda que cualquier base con exponente 0, el resultado es igual a 1. Por lo tanto, aquí es 4 con exponente 0. Y para que aquí tengas 0, a 5 le resta 5, te quedan 0. Quiere decir que el de arriba y el de abajo son iguales. En el inciso G tenemos base 6 con exponente 3 sobre base 6 con exponente 4 es igual a base 6 con exponente menos 1. Y aquí ya sabemos, le vamos a escribir 1 sobre 6 o un sexto. Base 3 con exponente 15 sobre base 3 con exponente 10 es igual a base 3 con exponente 5, porque 15 menos 10 es igual a 5. En el inciso I tenemos una base 8. De una vez vamos a poner las bases 8 donde corresponde. Corresponde aquí arriba y abajo. Ahora chécate este. Tenemos exponente menos 3. Y aquí tienes exponente 3 positivo. Quiere decir que en el de arriba va a ser 0. Para que sea 0 menos 3 es igual a menos 3. Ahora, ¿qué sucede con este 3? Este exponente 3 negativo simplemente se va a eliminar el menos. Se elimina el signo y se le pone 3. Esto no se me vayan a confundir. No es igual que, por ejemplo, el inciso G. Aquí el exponente es menos 1. Por eso, ya no estamos escribiendo 5 con exponente 1. Porque 5 con exponente 1 sigue siendo igual a 5. Por eso, este 1 ya no se le pone al 5. Si aquí fuera, por ejemplo, menos 2, aquí sería 5 con exponente 2. Así como sucede aquí. Como aquí tenemos exponente 3 negativo, se elimina el signo negativo y simplemente se le pone el exponente. En el J tenemos como resultado 1. Quiere decir que aquí le podemos poner cualquier base. Yo le estoy poniendo base 3. Si quieren ustedes pónganle base 2, 3, 4, 5, 6. La que ustedes quieran. Pero la base que pongan aquí la van a poner con exponente 0. Porque recuerden que cualquier base con exponente 0, el resultado es igual a 1. El inciso K es exactamente lo mismo. Tienes como resultado 1, pero aquí tienes la letra A como base. La base aquí también la vas a poner letra A con exponente 0. Ahora bien, yo aquí le estoy escribiendo el número 3, exponente 3, pero tú le puedes poner cualquier exponente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imagínate que le pones exponente 8, 8 menos 8 es igual a 0. Base X con exponente A sobre base X con exponente B es igual a base X con exponente A menos B. Recuerden que en las divisiones los exponentes se restan. Por eso estamos escribiendo A menos B. Así como aquí, 15 menos 10 es igual a 5. Desarrollen en su cuaderno los procedimientos necesarios para verificar que los resultados sean correctos. Si no lo son, corríjanlos. El primero sí es correcto. Aquí tenemos 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es igual a 4. Quiere decir que el 4 se va a multiplicar 3 veces. Así como lo pongo aquí. 4 por 4 por 4 es igual a 64. Lo puedes hacer también de la siguiente forma. Puedes decir,
Aquí tenemos 2 que va a multiplicar a 3. 2 por 3 es igual a 6. Quiere decir que la base, que es 2, se va a multiplicar 6 veces. Si tú multiplicas el número 2 6 veces, el resultado te va a dar el mismo, va a ser 64. Lo puedes hacer de esta forma o de esta otra. Pero recuerda que como tienes una base negativa, le vas a poner 1 sobre el resultado, que es 64. Por lo tanto, este márquenlo que sí es correcto. Este otro no es correcto. Aquí lo vamos a comprobar. El número 2 multiplicado 4 veces es igual a 16. El número 3 multiplicado 4 veces es igual a 81. El 6 multiplicado 2 veces es igual a 36. Ahora multiplicamos 16 por 81 entre 36 es igual a 36. El resultado aquí son 36, no son 6. Por eso este no lo vamos a marcar porque está equivocado. Vamos a marcar en color verde este otro que también es correcto. Aquí tenemos 3 al cuadrado, 3 por 3 es igual a 9. Quiere decir que el número 9 se va a multiplicar 3 veces. Aquí lo ponemos. El número 9 multiplicado 3 veces es igual a 729. Ahora aquí tenemos 2 por 3 con exponente 5. Aquí primero vamos a multiplicar 5 veces el número 3. Si tú multiplicas 5 veces el número 3, el resultado son 243. Ahora sí vamos a multiplicar 2 por 243 es igual a 486. Y 486 se va a multiplicar 2 veces. 486 por 486 es igual a 236,196. Pero como tiene exponente negativo, le vamos a escribir es igual a 1 sobre el resultado, que son 236,196. Ahora vamos a dividir 1 entre 236,196. Aquí les da 4 puntos, muchos números, y luego te dice menos 6. Aquí es muy fácil, mira. Aquí tienes el punto y tienes el número 4, pero tienes 6 lugares del punto hacia la izquierda. Quiere decir que este punto se recorre 6 lugares. Por lo tanto, vas a poner punto, 5 ceros y luego número 4. Para que el número 4 sea el sexto lugar. Y de ahí, simplemente vas a empezar a escribir el resto de los números. Te lo voy a explicar mejor en una hoja de cálculo para que lo entiendas un poquito mejor. Así te debe de dar. Pero mira, si tú le escribes igual a 1 entre 236,196 y te escribe lo mismo que la calculadora. Bueno, tú lo vas a hacer de la siguiente forma. Le vas a dar clic derecho al mouse y te sale este cuadro de diálogos. Le das formato de celda. Enseguida le das número. Aquí te va a mostrar el número. Simplemente le vas a dar a esta flechita para que te vaya rellenando los demás decimales, que es lo que yo te decía. El 4 lo tienes aquí, ¿verdad? Pero lo vas a rellenar con 5 ceros. Aquí están. 1, 2, 3, 4, 5 ceros y luego el 4. Si le sigues dando a esta flechita, te va a poner el resto de los números. Y simplemente le das a aceptar. De esta forma, vas a sacar ese resultado. Ahora tienes el 3. 3 por 3 es igual a 9. 9 por 2 es igual a 18. 18 al cuadrado es igual a 324. Ahora tú vas a multiplicar 729 por punto 5 ceros. 2, 3, 4, 5. 4, 2, 33, 77, 195, 210. Muchos números. Ya con eso se está bien. Le pones por 324. Es igual a punto 9999, que es lo mismo que 1. Entonces, este sí es correcto, lo vas a marcar. Este otro no es correcto. Aquí lo vamos a revisar en la hoja de cálculo. Ahora vamos a revisar este que no es correcto. Tenemos el número 2, aquí ya está el número 2. Enseguida tenemos 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es igual a 9. Ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a dividir 2 sobre 9 es igual a punto 2. Este resultado se va a multiplicar 3 veces. Si tú lo multiplicas 3 veces, te va a dar punto 011. Enseguida vas a dividir 1
sobre .011 es igual a 91. Ya tenemos la primera parte. Todo esto es igual a 91. Lo vamos a multiplicar por 2 al cuadrado. 2 por 2 es igual a 4. Aquí ya tenemos el primero. Ahora 3 por 3 es igual a 9. Esta partecita es igual a 4 novenos. Y 4 novenos es lo mismo que .44. Si tú multiplicas 91 por .44 es igual a 41. Aquí te dan como resultado 3. Por eso este no es correcto. Resuelve individualmente esta y las siguientes actividades. Mira, aquí tenemos base 1 con diferente exponente. Recuerden que el 1 elevado a cualquier exponente va a ser igual a 1. Porque si tú tienes 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1. Puedes tener 1 con exponente 1000. Como quiera, el resultado va a ser igual a 1. Por lo tanto, el número 1 elevado a cualquier exponente es igual a 1. Ahora aquí tenemos una base diferente con exponente 1. En este caso, el resultado va a ser igual a la base. Cualquier base elevada al 1 va a ser igual a la base. 2 con exponente 1 es igual a 2. 5 con exponente 1 es igual a 5. 25 con exponente 1 es igual a 25. N número al exponente 1 es igual a n. Enseguida tenemos bases diferentes con exponente 0. Cualquier base con exponente 0 es igual a 1. 2 con exponente 0 es igual a 1. 5 con exponente 0 es igual a 1. 25 con exponente 0 es igual a 1. N número con exponente 0 también el resultado es igual a 1.